Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbids. Estoy aquí, vamos a hacer lo de las moneditas rojas. Vamos a ver si hay algo por aquí escondido. Mira, estoy viendo ahí un recuerdo. Vamos a desplegar esto. ¿Está? Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Yo pensé que iba a ser por arriba, pero es por abajo. Así que... Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7. ¡No! Dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, no llego. ¡Ah! Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Si me bloqueo, mal rollito, señor White. Vamos, vamos. Vale. Desafío completado. ¿Dónde estaba? Está ahí la tienda. Vamos a coger la llavecita, ¿no? De la tienda. A coger ya la llavecita aquí, esto vamos a coger esto y ya del resto no puedo, vale, de esto no quiero gastarlo en esto todavía. ¿Y esto qué es? Elimina todos los efectos negativos, vale, y esto nos recupera 70 de salud y esto. Vale. 22 me compré de esto. Vamos a coger aquí alguno más. Por suerte no nos están haciendo falta estos objetos en las partidas. Vale. Vale. Por aquí. Me falta aún matar al bicharraco, ¿eh? De aquí. Uf, aquí arriba, ¿eh? ¿Y esta espiga qué? ¿La podemos quitar? ¿Esto es una entrada? ¿Esto es una entradita? Muy curiosita. Estamos ya en el volcán. Estamos ya en el volcán. Vale. Vamos a marcarlo. Punto primero. Vale, pero no voy a entrar un momento todavía el volcán. ¿Qué quieres tú? Magna, vale. Como el de los magos. Mago. Locos. ¿Se puede ir por aquí? No puedo ir por aquí. Vale. Ok.
Por esta llegué a entrar. A ver dónde salgo. ¿Dónde salgo? Este célebre duelo de desatascadores acabó en paz cuando descubrieron su afinidad por el mega desobstructor 650XL de 50 centímetros. Vaya. Vale, pues nada. Vamos a hacer lo nuestro. Que es continuar en el volcán. Punto. Vamos aquí. ¿Puedo haber teletransportado? Sí. Pude haberme teletransportado. Llevamos 6 minutitos de vídeo. Hemos hecho lo de las monedas rojas. Vamos a meternos aquí. Vencer un par de estos grandullones. Que entiendo que son fáciles. Nivel 23. Somos nivel 25. No deberíamos tener ningún santo problema en vencerles. Débiles al lodo. Que me gusta mucho a mí lo del lodo. Y... nos dieron al mago. Derrota a todos. Parece solo uno, ¿puede ser? Ah, no, son cuatro. Uno, dos, tres, Goombas y este. Vamos allá. No me voy a rayar ni un pelardo. Vale. Ah, que tengo que ir por ahí sí o sí, porque claro, el salto aquí, aunque lo haga, no creo que el salto de equipo... Claro, tenía que ser con... Bueno, pues igual sí que llegaba. Claro, pero es que si le doy... débil al lodo. Puedo hacer... le saco bastante. Y con esto le saco también bastante. Pues vamos a activarlo. Es que le saco 900, quieres que no. Vamos a activar esto por golpearle un poquito más. Y ya está. Ah, es resistente. Cago en la mar. No me he fijado. Pues al final le golpeo un poquito menos. ¿Con Peach le llega a hacerle los acelerones? No llega a hacerle los acelerones. ¿Por qué? Bueno, el acelerón. Con un poco de suerte... le... hago que corra... Va, pero va a morir de todas. Se queda cerca para darle... Va, me daña la Peach. Pues nada. Hechito el primero. De este volcancito. Y a ver. Por aquí no hay nada, ¿no? No ha sonado nada. Por aquí
sospechoso, será para que se pueda evitar al Gran Dullón, pero si es una misión, no nos interesa omitirlo. Una escalera ancha, una tubería. La escalera, nos indica la escalera, porque por ahí si no, no podemos pasar. Este símbolo sospechoso, esta piedra, ¿eh? Más que nada. Vamos a quitar esto de aquí. Aquí tiene que haber un algo. Como monedas. Vale. Vale. Un objeto. Uy, ¿y cómo se quita esta? Pues nada por aquí. Me meto por la tubería porque aquí no podré hacer nada, ¿verdad? Vale, aquí puedo ver. Los antioxidantes de la infusión suprema de Bea. La mismísima Bea detuvo una erupción submarina con sus propias manos. Si hasta van a hacer un telefilm. Oh, menudo emplazamiento publicitario. Ahí hay las ascoras. Ah, ascoras. Vale, bajamos. Vamos a abrir esto que inicialmente no lo había visto. Y que esto... Me meto por aquí. Y desde aquí podré... Darle. Ah, qué bien, qué buena conexión. Muy buena conexión, la verdad. Vamos a ir para atrás, a coger este objeto. Nada por aquí, nada por allá. Esto tampoco. Vale. 13 minutazos, nos golpea él. No sé si influye en la vida, la verdad. No me he fijado si desciende. Porque nos den ellos. Chao, Pichi. Pichi Pocholo. Una pena no darle al de arriba, la verdad. Vamos a golpear a todos. Vamos a darle acelerón. Acelerón. Y va, para no desperdiciarlo. Les mato a estos dos.
Agua en la mar. Peach, ponte un poco para aquí. Vale. Fuera. Fuera. Qué fácil, ¿no? Con críticos le... Buah, tres críticos, fuera. Con... Mira, te voy a matar hasta con esto. 15 minutitos. Tómalo. Bien, ¿qué nos llevamos? 100 que nos llevamos. Perfecto. Se veía muy fácil, ¿eh? El camino de la piedra. Uy, aquí el camino de la piedra parece que sigue, pero no. Me ha fallado eso. Vale, pues habrá que hacer lo que hay que hacer para poder llegar. Así que minuto 17. Espera, sí, ahí. Pues vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A Áscoras. Espero que sea rápida. Minuto 17. Al final se me va a ir a media hora, pero bueno. Cosas que pasan. Vamos a beber un poquito. Sobrevive. ¿Cuántos turnos? 6 turnos. Va a ser largo. Este es de lodo, que tengo aquí un barril de lodo, pero no le llegaré. Este es de lodo, este es de ráfaga. Vale. Ráfaga y lodo, es lo que más hay en este mundo. De vez en cuando alguno tal. Tengo ráfaga, pero ráfaga. Vamos a hacer este. Y vamos allá. No llego a este. No llego a darle a ninguno, tío. A ver. Si me vengo tal que aquí... Es que se juntan varias cosas aquí, ¿eh? Porque si se desplazan no le doy al barril. Vale, voy a ir a por este de aquí abajo. Me meto acelerón. Es que el acelerón del agua, el daño de lo de la salpicadura, es muy contundente. Os lo recomiendo que lo uséis. La verdad es que facilísimo. Este de aquí no le mato.
Vamos a darle. Es que estos son los más pesados. Entonces, si puedo, me lo cargo. No puedo matarles en un turno, pero puedo intentar hacerlo lo mejor posible. Y a lo mejor me tenía que haber acercado y me ahorraba el disparar con Peach. Efectivamente. Y ahora este... ¡Ay, que me queda otro! A lo mejor el ahorrarme con Peach me hubiese venido bien. Venga, vamos a continuar. No voy a sacar ni al grandullón porque solo me queda este. Venga, con Edge salto aquí. No le llega, ¿eh? Y esto de ataque de ráfaga me lo puedo activar. Le intento que se desplace fuera. Le daño un poquito más. Con esta. No llego a darle con esto. Tampoco tal. Pues vamos a activarnos esto. No sé por qué se va hacia ahí, pero me resulta gracioso. No llego a darle. Pues nada, hacemos curación. Y con Peach, pues por lo que pueda salir por ahí, vamos a curarnos, vamos a protegernos. Y ya está, tío. La culpa ha sido mía por lanzarle fuera con el otro. Sé que tengo que aguantar turnos, ¿vale? Sé que tengo que aguantar turnos. No quiero que penséis que se me ha ido la pinza. No quiero que penséis eso de mí. Pero si puedo, voy matando a todos. Uno. Dos. Y nos quedamos tal que aquí. Uno. Dos. Tres. Me quedo aquí a la espera de que haga el resto. Vale. Que salga lo que Dios quiera. Que vamos muy bien. Wow. He ido de chulo y me van a masacrar. He ido muy de chulo aquí, ¿eh? Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Y acelerón, 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 y me cago en todo lo cagable. Vamos a hacer esto, acelerón fuera, ¿no se va fuera? Sí. No, cae dentro del otro lado. Su madre. Pero está fuera. Y queda con la picharda. Esto se lo mata. Y esto
este aquí. ¿Podemos hacer esto? De hecho... Vale, nos quedamos aquí. Malo será. Nos quedan 3 turnos. Llevamos 25 minutos de vídeo. Salta, no salta. Salta ese. No entiendo nada, tío. No llegó tampoco. No llego justísimo con... A ver, vamos a saltar con esta. No, tío, justo. Buah. Vamos a hacer esto. Puedo hacer algo interesante o no interesa. Puede ser interesante esto. No huya, tengo más. Tengo más. Con esta me tengo que quedar aquí. Pero con esta puedo escapar para aquí. Dos turnitos. Ay, pude haber atacado a este, ¿no? Me van a matar a la Peach. A la Rabbit Peach. ¿Por qué no vi el de abajo, tío? Le pudo haber atacado perfectamente al de abajo. Joder. Qué burro, tío. ¿Y con Edge? ¿Qué? No alcanzo ni para saltar ni nada. Pero puedo acercarme, activo escudo y con esta disparo. Como tiene mucho alcance. Joder. 331 por 4. 1300 puntos de salud. Le hemos sacado, ¿eh? ¿Cantará? Menos mal que active la protección, y parecía absurdo, ¿eh? Tengo la protección. Oh,
Tengo la protección y ya está. Media hora, justa en la media hora. Pues nada, chavales. Qué santa mierda lo de la Rabbit Peach, ¿eh? La verdad. Ascoridad. Conseguimos aquí esto. De recuerdito. Montefuente. Y lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.